era mi deber alertar al directorio sobre esta situación, y es el directorio quien ha tomado la decisión de retirarle la confianza. Es importante señalar que ese directorio está conformado por 7 votos. ¿Ya está fuera él? Son 7 votos y el Ministerio de Vivienda tiene un solo voto. Entonces, esta ha sido una decisión colegiada, se ha evaluado en 3 directorios esta situación y finalmente es el colectivo que ha tomado esta decisión. ¿Cuál es la decisión? De retirarle la confianza y cesarlo. Esto no se debe, y quiero ser muy clara y muy enfática, esto no se debe a las opiniones personales del señor Rudecindo Vega. Nosotros somos respetuosos de la libertad de expresión y la libertad de prensa, pero él ejerce o ejercía un mandato de gerente general de un espacio privado tripartito. Bueno, yo creo que son cuestiones de seguridad, no me compete a mí definir cuál es la seguridad que tiene que tener la presidenta. Muchas gracias. El Ministerio de Vivienda inauguró la tercera etapa de la obra de ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado que favorecerá a 25 sectores de Manchay en Pachacamac. Jania Pérez de Cuellar justificó la ausencia de la presidenta Dina Boluarte a esta actividad por una cuestión de último minuto. Es como estamos trabajando en este gobierno, tratando de cerrar en el más corto plazo las brechas históricas que tienen nuestros pueblos, no solamente aquí en Manchay, Pachacamac, sino a tan solo 10 minutos de Lima, pero también en Piura, en Puno, en Iquitos, en todo el Perú. Así que hoy día es un día de alegría para el pueblo de Manchay, para toda esta quebrada. Son más de 25 sectores que van a recibir agua potable, como ustedes han visto. Y eso es lo que nos anima y nos impulsa a seguir trabajando. Efectivamente, ella estaba programada a venir, lamentablemente una cuestión de último minuto impidió que ella viniera, pero ella ha estado aquí de alguna manera representada por mí como su ministra, pero representada también por SEDAPAL y representada también por todos los dirigentes. ¿Cuándo va a responder?